Yo estoy con, bueno, no tengo ni que presentarme, Albert Torres. Oye, hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Yo me alegro verte. Igualmente, aquí estamos. Sí, estábamos hablando que la última vez la Challenge, me parece que fue. Creo que sí, que fue la Challenge de Mallorca en la final de enero, creo que fue. Sí, sí. Aquí para prácticamente pasar medio año. ¿Cómo vienes? Bien, aquí al final ahora que estamos en Mallorca aprovechando los circuitos de aquí de la isla, estoy trabajando bien, vengo de estar 3 semanas sin Sierra Nevada entrenando con la selección y bueno, trabajando para los próximos objetivos. Ya me corriste muchas veces esta, ¿eh? Sí, al final. Sí, me acuerdo, ya. Si no es el año pasado, hace 2 años sí, es al final una carrera mítica, con mucha trayectoria y nada, al final siempre cuando el calendario nos va bien intentamos venir siempre. Claro, es un entrenamiento también, ¿no? Bueno, sobre todo disfrutar de aquí, que claro, viene mucha gente aquí de Mallorca a disfrutar de esa carrera y bueno, esperemos que no haga mucho calor, que pero bueno, esta hora también es guapa y luego es que es muy plano, pero hay que pedalear también en plano, ¿no? Creo que han variado un poco el circuito, pero sí, es un circuito bastante rápido. Yo siempre lo hago porque es muy importante, que los sponsors mojen y que estén ahí con vosotros, ¿no? Eso es. O sea, que vienes contento y vienes a gusto, ¿no? Sí, eso es. ¿Cómo se presenta esta que viene? Pues bueno, sobre todo disfrutar, que es lo principal, y nada, seguir trabajando para los próximos objetivos. Es verdad que aquí es una carrera de mucho prestigio, aquí a nivel de Mallorca. Y vas a ver la cantidad de gente que participa y el nivel va a ser altísimo. Claro, ¿quieres mandar un saludo a alguien? No, sobre todo a tus seguidores, a toda la gente que te sigue. Mando un saludo y nos veremos en la próxima carrera. Claro que sí. Venga, gracias.